Schritt D. D1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Ä. Ö. Ü. S. Z. Okay, no hay mal dicho. Repetimos. A. 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 B. 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 C. C. D. D. E. 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 F. F. G. 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 H. H. Como una exhalación. H. 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 I. I. J. 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 K. 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 L. L. M. M. N. 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 O. 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 P. P. Q. 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 E. 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 S. S. T. 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 U. 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 V. 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 X. 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 Y. 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 Z. 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 La e. Con E. 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 Esta suena e. Como E. 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 I. 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 Muy cerrada. Esta es como la U francesa. I. 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 Y por último, esta letrita, que solo la tiene en alemán y equivale a una doble S, se llama SZ. 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 Ya, que no. ¿Alguna duda con la pronunciación de alguna letra en particular? Keine Frage.
Nine. Okay, entonces vamos a practicar deletreando su nombre con esta conversación. Dice, ¿Hören Sie das Telefongespräch? ¿Escucha usted la conversación telefónica? Telefongespräch. ¿Sprechen Sie dann? Diga usted, literalmente dice hable. Hable usted después, dann. Después usted hable con sus, ustedes hablen con sus nombres. Mit ihren Namen. O sea, primero lo leemos tal cual y luego lo cambiamos por nuestros nombres. Nombres. Eso lo vamos a escucharlo juntos y enseguida hacemos la práctica ahora. Dan. Ah, este libro es un poquito diferente, ¿verdad? Estoy proyectando otro por las letras que se veían mejor. Pero este es el que ustedes tienen, ¿cierto? El de Takashima, Takishima. Ya. Yeah. Ok, dan, hogan si bitte. Schritt D, D3. Firma Microlab, Tina Schwarz, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Takishima. Ist Frau Beck da, bitte? Guten Tag, Herr Taki. Takishima. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Takishima. Ich buchstabiere. T-A-K-I-S-H-I-M-A. Ah, ja, Herr Takishima. Einen Moment bitte. Herr Takishima, tut mir leid, Frau Beck ist nicht da. Ja gut, vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Takishima. Okay, la traducción, bitte. Firma Microlab. Was bedeutet? Empresa Microlab. Exacto, Empresa Microlab. Tina Schwarz, guten Tag. Buen día, exacto. Está diciendo su nombre, Tina Schwarz. Buen día. El chico le dice, Guten Tag, my name is Takishima. Buen día, mi nombre es Takishima. Así es, mi nombre es Takishima. Is Frau Beck da, dite? Da significa ahí, allí. Está, pues, como se encuentra la señora Beck, ahí. Ya, genau, exacto, muy bien. ¿Está la señora Beck ahí, por favor? Bitte, el bitte, recuerden que es el por favor. Muy bien, le contesta, Guten Tag, Herr Taki. Buen día, señor. Ya le corrige, ¿no? Takishima. Entschuldigung, bis ihr Name. Se pronuncia IA. ¿Se acuerdan qué es Entschuldigung? Disculpe. Disculpe, muy bien. Bis ihr Name. IA significa su de usted. ¿Qué significará? Via is y aname. ¿Cuál es su nombre? Exacto, muy bien. Literalmente, ¿cómo es su nombre? Pero si está bien traducido, ¿cuál es su nombre? Bis y aname. Ya le dice Takishima y lo deletrea. Ich buchstabiere, buchstabiere con N es el verbo deletrear, buchstabieren. Ya conjugado, dice yo deletreo, ich buchstabiere. Y ya dice, ¿no? T,
A-K-I-S-H-I-M-A. Y es buchstabiere es yo deletreo. Ya dice, ah, ya, Gea Takishima. Einen Moment, bitte. ¿Qué es eso? Un momento, por favor. Sí, ah, ok, señor Ah, Takishima. okay. Un momento, por favor, Gea Takishima, señor Takishima. Tut me a light. Esta creo que no la hemos visto. Tut me a light significa lo siento. Es como el I'm sorry. Ahí se pronuncia I. Tut me a light. Tut me a light. Esas tres palabritas son lo siento. Tut me a light. Frau Beck ist nicht da. No está. Exacto. ¿Quién? Ah, la señora Beck no está aquí. Good. La señora Beck no está aquí. Muy bien. ¿Da? ¿Es ahí o también aquí? Muy bien. No está aquí. Ist nicht da. Le dice, ja, gut. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Spanisch. ¿Qué le dice? Sí, bien, muchas gracias. Hasta que nos volvamos a oír. Ya, Miguel, good. Ok, bien, muchas gracias. Vielen Dank es muchas gracias. Cuidado, ¿eh? Danke es gracias como informal, como el thanks del inglés. Thanks. Este es el informal, danke. Pero si quieren decir thank you very much, entonces decimos en alemán, vielen, recuerden que la V suena como F. Vielen Dank, muchas gracias. Ya sin la E, no es vielen danke, no es correcto. Vielen Dank. Y se despide. Auf Wiederhören. Recuerden que este es el adiós cuando no vemos a la persona. Hasta que nos volvamos a oír, literalmente. Auf Wiederhören. Y ella se despide de la misma forma. Auf Wiederhören, Herr Takishima. Adiós, señor Takishima. ¿A alguien se le pasó algún significado? No. Ok, good. Bueno, lo vamos a practicar entonces en los rooms, pero primero leanlo tal cual está la conversación y después quisiera que lo deletreen su propio nombre. Su nombre y su apellido. Su nombre y su apellido. Entonces, si alguien me entrevista a mí, yo le voy a decir Irvin Campos y quiero que deletreen su primer nombre y su primer apellido para que practiquemos deletreo. Sí, yo le voy a decir Ich buchstabiere I-R-V-I-N-G. Nada más hacemos un espacio, una pausa entre un nombre y otro. C-A-M-P-O-S. Así quiero que deletreen su no, primer nombre y primer apellido. Dos voluntarios para hacerlo aquí en sala principal. América. Und Luis Ángel, perfecto. Los escucho. Luis Ángel, vas a deletrear Luis Velázquez. ¿Comenzamos? ¿El primero o yo? Tú, América. Tú eres la recepcionista. ¿A toda la conversación? Sí. Microlab, Tina Schwartz, guten Tag. Schwartz, Schwartz. Schwartz? Ja. Guten Tag, mein Name ist Takishima. Frau Beck, da, bitte. No, lee con tu nombre ya. Guten Tag, mein Name ist Luis Ángel. Ist Frau Beck da, bitte? Guten Tag, Herr Luis. Luis.
¿Cómo se pronuncia esa palabra? Perdón. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Name. Luis Velázquez, que es Bustavir. Los dos, ¿verdad? Mi nombre y mi apellido del otro. Ya. L, Hola. U, I, S, Vau, Vau, Pau. Vau, E, L, A, Z, Q, U, E, Z. Luis Velázquez. Ay, no, que a Luis Velázquez. Tut Tut mi like. Frau Beck is Wiedersehen, Herr Velázquez. Okay, sea good, all estupendo, muy bien, chicos. Luis, ¿sí pronunciaste esto último? Yo no te escuché. Sí, ya, good. Ah, ok, entonces Vielen Dank. falló mi internet. Bueno, es lo que quiero que hagan todos. En parejas, hacen esto, luego cambian de rol. O sea, si Luis ya dice deletreó, luego que le toque ser recepcionista y a la otra, en este caso, por ejemplo, América, le tocaría deletrear su primer nombre y primer apellido. ¿De acuerdo? En Alemania juegan al ratón deletreador, así se llama, en vez del ahorcado. El ratón está más, más infantil. Die Buchstaben Maus, ratón deletreador. Se trata de adivinar palabras. Raten Sie Wörter aus der Lektion. Adivine usted palabras, Wörter, de la lección. Entonces, ustedes ponen los espacios, por ejemplo, bueno, ya vieron, mira, eran estos tres, ¿no? Tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Van diciendo las letras. Si no lo vamos a jugar de una vez, sirve que practican las letras del alfabeto, ¿ok? Dibujan las letras, ahí yo les pongo un algo. Ahí está. Mi palabra tiene seis letras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si no me adivinan, si me dicen una letra y no hay nada, entonces yo dibujo el cuerpo. Si me dice otra letra y no adivinan, dibujo una oreja. Otra letra y sin adivinar, dibujo la otra oreja. Otra letra y sin adivinar, dibujo el ojito. Otra letra y sin adivinar, es uno, dos, tres, la nariz, deben de ser cinco oportunidades. Una más y nada, dibuja la cola. Y ya, si dibuja la cola, ya perdieron. Entonces son cinco cosas a dibujar. El cuerpo tiene que estar. El cuerpo tiene que estar. Nada más le agregan orejas, ojo, nariz y cola. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, ajá, son cinco. Cinco oportunidades y pierden. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Entonces, ya está mi palabra. ¿Quién me dice una letra? A ver, pues, yo les voy diciendo, Luis. No hay. Entonces, el cuerpo ya debe estar. El cuerpo debe estar, así que dibujo el ojito. No hay A. Daniel. Buchstaben. ¿Una letra? Que la ¿Dijiste algo? Porque no se escucha.
Daniel. Dijo la E, profe. ¿Dijo la E? ¿E? Sí, ¿I? sí. Ok, sí hay. Aquí va. América, ¿es tu turno? Y I, no hay I, dibujo una orejita. ¿Dana? ¿qué? ¿Qué? Das ist richtig, eso es correcto. Miguel. Ya, eine, ¿E? ¿Otra E? Bueno, ¿Qué letra dijo? no, No lo... es, ¿E? ¿R? ¿E? ¿Está? F, ok. F, 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 sorry. No. No, entonces otra orejita. Ah, ¿valdría? ¿ah? Ah, no, ya la habían dicho. Otra letra, Valeria, la A ya se había dicho. Es Es, no, no hay S. Le ponemos entonces ya la naricita. Y por último, uno, dos, tres, ya pasaron todos. Luis, si ya tienes la palabra, me la puedes decir. Si no, intenta con otra letra. Luego. O, ya que no. ¿Tienes la palabra? ¿Haben Sie die Worte? ¿Alguien ya sabe cuál es la palabra o ninguno? Mujer. ¿Er? ¿Dijiste una letra, Miguel, o dijiste una palabra? Boger. Bogea, no, porque esa es con H. Es con H, bogea. Bueno, si nadie la tiene, otra letra, entonces, Dana. ¿Ja? Ah, no, ya perdimos la colita. Ahí está. La palabra era Morgen. Morgen, mañana. Porque no es necesario que siempre sea Guten Morgen. También se puede decir nada más Morgen de manera informal. Morgen, buenos días. ¿Ok? ¿Se entendió cómo jugar? Sí. Sí. Está cool. Ya. Es el ahorcado, pero con la ratita. Dibuchtaben Maus se llama. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de audio y nos vamos a. Y ya los dejo jugar un rato. Pero primero hacemos el audio. Next site. En la siguiente página, next site. Sipsen. Página 17, Sipsen. Nos van a deletrear. Familienname. ¿Qué creen que es Familienname? Apellido. Apellido, exacto. Bueno, la instrucción dice: Juren Sie und ergänzen Sie das Formular. Escuche usted y complete el formulario. Das Formular. Ya tiene la primera letra, W. Hay que escribir el resto del apellido. Foaname. Foa. Foa es primer nombre. Foaname. Primer nombre. No está. Hay que escribirlo.
Land, ¿qué significa land? Deutschland. No es el país o lugar, País. ¿sí? País, exacto. Land, país. Luego tienen Postleitzahl. Postleitzahl es el código postal. Ya lo tienen. No hemos visto muchos de los números. Ya nada más tienen que poner atención a Stadt, la ciudad. Stadt. También van a dictar la ciudad letra por letra. Stadt, ciudad. Straße es la calle. Rue de la Sarine y Hausnummer, número de casa. House, casa, Numa, no, número. House, Numa, número de casa, ya también lo tienen. Entonces, los datos que les hacen falta nada más son el Familienname, apellido, Vorname, primer nombre, Land, el país, y Stadt, la ciudad. ¿Bereit? ¿Están listos para el audio? Tengo una pregunta antes. ¿Qué era el Strasse? Strasse, calle. Calle. Danke. Bitte. Recuerden que la etz es como una, suena como S, entonces Strasse. Strasse es la calle. ¿Todos listos para escuchar el audio? ¿Ya? Ya. Okay, let's get. Schritt E, E2. So, bitte ergänzen Sie Familien und Vorname, Ihre Adresse, also Land, Stadt und Straße. Ja, hier bitte. Vielen Dank, Frau Wagner. Wegner. Wie bitte? Ich heiße Wegner. Ach so, Wegner. Mit E? Ja, mit E. Ich buchstabiere. W, E, G, N, E, R. Richtig. Und Ihr Vorname? Maria? Nein. Nein? Marie. Mary? Nein, ich heiße Marie mit IE. Ach so, ja. Marie Wegner. Ja, richtig. Und Sie kommen aus der Schweiz? Ja. Aus Freiburg? Ja, Freiburg in der Schweiz. Das heißt Fribourg. Ich buchstabiere F R I B O U R G. Die Postleitzahl ist 1700. Danke. Gut, das habe ich. Und die Adresse ist Rue de la Sarine 6, ja? Ja. Vielen Dank, Frau Wagner. Ach. Schönen Tag, Frau Wagner. Ach, Wegner. Haben Sie die Antworten? ¿Tienen las respuestas? Oder noch einmal? Noch einmal, bitte. Noch einmal, bitte. Ja. Schritt E, E2. So, bitte ergänzen Sie Familien und Vorname, Ihre Adresse, also Land, Stadt und Straße. Ja, hier bitte. Vielen Dank, Frau Wagner. Wegner. Wie bitte? Ich heiße Wegner. Ach so, Wegner. Mit E? Ja, mit E. Ich buchstabiere. W, E, G, N, E, R. Richtig. Und Ihr Vorname? Maria? Nein. Nein? Marie. Mary? Nein,
Ich heiße Marie mit IE. Ach so, ja. Marie Wegner. Ja, richtig. Und Sie kommen aus der Schweiz? Ja. Aus Freiburg? Ja, Freiburg in der Schweiz. Das heißt Fribourg. Ich buchstabiere FRIBOURG. Die Postleitzahl ist 1700. Danke. Gut, das habe ich. Und die Adresse ist Rue de la Sarine 6, ja? Ja. Vielen Dank, Frau Wagner. Ach. Schönen Tag, Frau Wagner. Ach, Wegner. Okay, Dan. A ver, escríbanme en el chat cómo escribieron el apellido. Die Familienname. ¿Viste? La E y la I se confunden fácilmente, como les dije. Familienname, a ver, escríbanlo en el chat de aquí de Zoom. Ok, casi, Dana. Ok, Luis. Lo tienes igual que Dana. V. I. G. N. I. Les recomiendo nada más una E. I. R. Vigna. Por eso suena Vigna. Porque la ER final suenan como A. Vigna. Vigna. Les recuerdo que la E es una. Pongo la boca en I, pero digo una E. I. I. Se tiende a confundir con la I. Vigna. Foaname. ¿Cuál es el primer nombre? No lo dictó letra por letra, pero nada más dijo el final. Entonces, ¿cómo se escribirá? Marie. Auf Deutsch, en alemán. Yeah, Miguel. Marie, con I-E. Ahí es donde les dije que hay problemas. Al final nada más le dice mit con mit I-E. I-E. Suena como a una doble I, pero es la E alemana, que es muy alargada. I, E. Land. ¿Alguien captó el país? Land. No lo dictaron, solo lo dijeron. Schweiz. Ya, ¿qué país es? Suiza. Suiza, que no, muy bien. Schweiz. Correcto, correcto. Schweiz. Ahí está. Schweiz. Porque la W suena como V. Schweiz. Schweiz. Y la I, E, I suena I. Y por último, la ciudad. Si la dictaron, a ver, escriban en el chat. ¿Cómo la captaron la ciudad? Freiburg. Y luego le dijo Freiburg para que entendiera cómo se escribe. Ok, danke, Dana. Además de Dana, ¿quién más tiene la ciudad? ¿Nadie más anotó la ciudad? Más que Dana. Ok, en América, danke. Era Freiburg con F. F, R, I, Freiburg. B-O-U-R-G. Fribourg o Freiburg. Fribourg. Ahí está. Así era. Con F al principio. Fribourg. Ok, dann. ¿Haben Sie Fragen? ¿Preguntas? Ok, estas dos páginas de Grammatik und Kommunikation.
Gramática y comunicación es lo que aprendimos en las diapositivas, cómo presentarte de tres formas. My name is, ich bin, ich komme. Las preguntas con vea, vi, vojea, vas. Conjugación de verbos. Presentarse. Despedirse. Igual más ejemplos de cómo preguntar por el nombre, wie heißen Sie, wer sind Sie, preguntar origen, woher kommen Sie, woher kommst du, qué idioma hablas, was sprechen Sie, was sprichst du. ¿Cómo pedir disculpas? Hay dos formas, entschuldigung. Entschuldigung es disculpa. Cuando tú generas una molestia en la otra persona, ¿sí? Cuando le hablas a alguien en la calle, por ejemplo, para preguntarle a algo, entschuldigung. Y está tut mir leid significa lo siento. Por eso les dije, es como el I'm sorry del inglés. Cuando tú cometes una equivocación y necesitas pedir perdón, entonces dices tut mir leid, lo siento. Luego, decir de nada y gracias. Vielen Dank, danke, que son las dos formas de agradecer. Vielen Dank, muchas gracias. Danke, gracias, informal. Y estas estrategias de conversación también las vimos en las diapositivas. Ja, nein, ja, stimmt, wie bitte? Ich weiß es nicht, no lo sé. Entonces, esas dos páginas son nada más son de toda la gramática que vimos. Así que repasemos el alfabeto. Das Alphabet. Porque me van a deletrar ustedes, como les dije, en su proyecto, su nombre y apellido. Dann hören Sie bitte. Escuchemos para practicar la pronunciación. Zwischendurch mal. Lied. Das Alphabet. Lied es canción. A, B, C, okay. A wie Akkordeon. Akkordeon. B wie Baby. Baby. C wie Cent. Cent. D wie Dynamit. Dynamit. E wie Elefant. Elefant. F wie Flöte. Flöte. G wie Gitarre. Gitarre. H wie Hallo. 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 I wie Insekt. Insekt. J wie Jaguar. Jaguar. K wie Kamera. Kamera. L wie Lokomotive. Lokomotive. M wie Mikrofon. Mikrofon. N wie Natur. Natur. O wie Ozean. Ozean. P wie Polizei. Polizei. Q wie Quartett. Quartett. R wie Radio. Radio. S wie Saxophon. Saxophon. T wie Telefon. Telefon. U wie Uhu. Uhu.
wie Volksmusik. Da, 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 da. Volksmusik. W wie Wolfgang Amadeus. Wolfgang Amadeus. X wie Xylophon. Xylophon. Und jetzt Y. 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 Z wie Zirkus. Meine Damen und Herren, das war das ABC. Ok, Dan, ¿no hay alguna duda de la pronunciación de alguna letra? Nine. Ok, sea good. Bueno, el juego del deletreo lo vamos a hacer con el videito que me van a grabar como proyecto. Ok, Dan. Vamos a ver un pequeño video, film, Hallo und guten Tag. Vamos a ver un video con algunas de las situaciones que están aquí en las imágenes. Y por favor, quiero que me escriban dos saludos que escuchen. Was sagen die Personen? Was que sagen, dicen die Personen, las personas. ¿Qué dicen las personas? Notieren Sie, anote, notieren Sie. Entonces vamos a ver en el video estas tres situaciones. Traten de escribir dos frasecitas que escuchen. ¿Bereit? ¿Listos? Ja. Dann einen Moment bitte. Lektion 1. Guten Tag. Lo que encuentro el video. ¿Sí se escucha bien? Ah, hallo Claudia. Hallo Peter. Na, wie geht's? Danke, gut. Und wie geht's dir? Auch gut. Aber es war kein Problem. Ach, hallo. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Ganz gut. Hey Carina, was machst du hier? Laura, ja hallo. Oh, es ist schon 3. Machen Sie es gut, Herr Müller. Sie auch, Frau Schneider. Also, auf Wiedersehen. Tschüss. Guten Tag, Frau Pohl. Ah, Frau Schneider. Guten Tag. Bitte, kommen Sie doch rein. Dankeschön. Na, wie geht's? Danke, gut. Und Ihnen? Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Ok, ¿se vieron bien el video? Ya. Yeah. A veces trabado, pero internet está lento. Ok, ¿se escuchaba al menos bien? Desfasado y a veces no se escuchaba. Újules. ¿Le pasó a Luis o le pasó a todos? A mí también me pasó. También a veces como que no se escuchaba bien.
Okay, toot me a light, lo siento, toot me a light. A ver, ¿lo propongo de nuevo o si tienen respuestas? No, Jaima, lo da sea good. Tengo 4 de 6. ¿Y el resto? Si tienen 4 de 6, está bien. So. ¿Lo pueden escuchar otra vez? ¿La quieres escuchar de nuevo? Sí, sí se puede. Okay, sí, lo ponemos. Find a moment. Ah, hallo Claudia. Hallo Peter. Na, wie geht's? Danke, gut. Wie geht's dir? Auch gut. Aber Hi. War kein Problem. Ach, hallo. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Ganz gut. Hey Carina, was machst du hier? Laura, ja, hallo. Oh, es ist schon 3. Machen Sie es gut, Herr Müller. Sie auf, Frau Schneider. Also, auf Wiedersehen. Tschüss. Guten Tag, Frau Pohl. Ah, Frau Schneider. Guten Tag. Bitte, kommen Sie doch rein. Dankeschön. Na, wie geht's? Danke, gut. Und Ihnen? Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Lección 2. Meine Familie. Okay, Dan, díganme, en la primera situación, ¿qué saludos escucharon? Was sagen die Personen? Guten Tag. Guten Tag, ja. Und, ¿qué más? ¿Halo? No me acuerdo si dijeron halo. Escuché Bigets día. Ya, Bigets. No es literalmente un saludo, pero sí se usa para como comenzar una conversación. Bigets, creo que nada más fue la neutral, ¿no? Bigets. Ah, creo que sí, Bigets. Bigets. Ya. Halo creo que no, pero no sé si me equivoco. Yo también tengo Guten Tag y Bigets. Dan, situación B. Hello. Aquí sí dijeron hello. Und, ¿y qué otra? ¿Solo hello? Dijeron esta que a lo mejor no vimos, pero la usan, aunque es del inglés, usan hi. No sé si alguien se dio cuenta que dijeron hi. Yeah. Ok, good. Bueno, sí lo pueden usar para saludar de manera informal. Hello, hi. Un situación sí. Ellos se despidieron de dos formas. Este, on behalf of sí. Auf Wiedersehen. No, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ya. Auf Wiedersehen, la formal y también. Tschüss.
Choose. Ya, again. No. Choose. Muy bien. Recuerden que choose en lugar de doble S también se puede escribir con la S. Choose und olvidarse. Ya, genau, good. Y bueno, y cuando bueno, viene lo que viene. Este señor era suizo, lo que les dije. Cuando estaban presentando con Hallo y la otra chica, no recuerdo qué dijo, él dijo, él habló en alemán suizo y él dijo, Grüß Gott, así saludó, Grüß Gott. Que es un saludo que no hemos visto porque el libro es de Alemania, nada más. ¿Podemos continuar? Ya. Con razón dijo algo raro que no entendí. Lo que les había dicho, que cuando escucharan cosas raras es alemán suizo. Ellos cambian muchas palabras y como que la combinaron con ciertas lenguas autóctonas que tenían. Pero se considera que también es alemán, porque sigue las reglas del alemán. Entonces, no esperen a entenderle a un suizo, ni en alemán, ni en italiano, ni en francés. Sus idiomas, los suizos tienen cuatro. Aquí está Suiza, miren. La Suiza tiene cuatro idiomas oficiales: inglés, francés, alemán e italiano. De los cuatro, el más entendible es el inglés, porque el inglés sí es prácticamente universal. Pero el francés que hablan los suizos, su italiano y su alemán tiene muchísimas palabras cambiadas o que han sido combinadas con sus lenguas autóctonas y el resultado pues es que si no lo estudias no te lo sabes. O sea, tú sabiendo alemán con un método como el libro que tiene puro alemán o Deutsch, alemán nada más de Alemania, no les vas a entender todo lo que digan a los suizos. Así que si van a Suiza, aprendan muy bien inglés. Dan, aquí tenemos un mapita de los tres países donde el alemán es primera lengua, ¿ok? Y en el resto de Europa, acuérdense que el alemán es la segunda lengua más hablada. O sea, con alemán, en Europa no te falta trabajo. Después de aprender inglés, todos aprenden alemán en toda Europa. Pero donde todos nacen y aprenden a hablar alemán son en estos tres países. Alemania, obviamente, que es el país más grandecito. Suiza, Schweiz, es el que está aquí a la izquierda, y Austria, Österreich, son los tres países que hablan alemán como primera lengua. Entonces, aquí tenemos algunas variantes lingüísticas. Por ejemplo, en el norte dicen Guten Tag para decir buen día, buenas tardes, Guten Tag, o simplemente dicen Tag de manera informal, Tag. Para despedirse, suelen decir en Alemania auf Wiedersehen o nada más Wiedersehen para decir adiós. Wiedersehen. De manera más informal, en toda Alemania dicen hallo y dicen tschüss para despedirse. Tschüss. En Austria también respetan eso. Austria sí habla un alemán entendible. Dicen hallo, hola, y dicen tschüss para despedirse. Tschüss tiene tres grafías. Tschüss se puede escribir con una S, con dos S o con la S. El adiós informal tiene tres formas de escribirse. Y por último tenemos aquí las variantes que no vienen en los libros por lo regular, que no se enseñan. En el norte de Alemania saludan con moin moin. 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 Es un hola. Moin, moin. Hola, hola. Moin, moin. Y se despiden con el tschüss. En el centro, hay personas que en lugar de decir tag con G, tag, dicen tag con CH que suena como J. Tag. Tag. Para decir buen día o buenas tardes. Tag. La despedida es tschüss. Esa nunca falla donde quiera casi. Tschüss. En el sur, en Alemania del Sur y Austria, tienen un modismo, una expresión que es Servus. Con Servus saludan y se despiden. En el sur y en Austria dicen Servus, Servus. Sería como salut, salut del francés. Es un hola y un adiós. Servus, Servus. Y en Austria, que tienen un montón de otras palabras, tienen aquí, que a veces para decir buen día, ellos dicen Grüssi miteinander, Grüssi miteinander, Grüssi, Grüssi miteinander. Y para despedirse dicen Uf
Vida-lucre. Uf, vida-lucre. Uf, vida-lucre. Uf, vida-lucre. Y su hola, que es el que estaba en el video, se los escribo por aquí. Creo que se escribe así, no estoy muy seguro. Pero es Gruß, suena con U. No, así es con U. Gruß Gott, así saludan en Suiza. Gruß Gott, en alemán suizo. Gruß Gott. Buen día. Y se despiden con un Uchwiederluege. Uchwiederluege. O sea, el alemán de Suiza todavía es más difícil que el alemán común, el alemán ordinario. En así sales, ya. ¿Alguna duda de estas connotaciones lingüísticas coloquiales, regionales? Ninguna duda. Jaime, por favor. Ok, good. Bueno, vamos a jugar unos ejercicios de internet que les voy a mandar para resolverlos en grupos. Son tres ejercicios de los que lo que hemos visto, preguntas con die Frageworte, las preguntas con W, die Zahlen, los números, un begrüßen y los saludos. Van a ser tres ejercicios. Quiero que los hagan en equipo, juntos, y me tomen la captura al final del puntaje del resultado. Lo envíen al grupo de WhatsApp con el nombre del equipo. Los ejercicios son estos. ¿Sí está el ejercicio proyectado? Ok, en el primer ejercicio son tres conversaciones. Esta es la primera de tres. Consiste en arrastrar las conjugaciones verbales para ver, según ustedes, dónde quedarían, ¿no? Cuando terminen de colocarlas, le dan en enviar respuestas. Ese es para practicar conjugación de verbos. El de los números está muy facilito. Solamente hay que enlazar números con su nombre. Carga. El de saludos tampoco carga. Un momento. Ok, bueno, y el también es de enlazar el de los números y el de los saludos también, si no mal recuerdo. Entonces, les mando los links, creo que es porque mi internet está muy lento. Tienen que saludar, begrüßen, es saludo, begrüßen, decir su nombre, name, deletrear su nombre y apellido, no primer nombre y primer apellido, den name buchstabieren. Decir de qué país son, Land. Ahí tienen, ich komme. Decir dónde viven, Wohnort es lugar de residencia. Se dice ich wohne, yo vivo, ich wohne. Los idiomas que hablan, Sprachen. Esta de aquí es opcional. Quien se sienta seguro, díganme el número de teléfono uno por uno. Quien no, no les permito por ahora que lo omitan, porque no repasamos mucho los números. Telefonuma. Y por último, que se despidan. Abschied. Ejemplo. Yo podría decir, aló. Aló, aló. My name is Irving Campos. Aló, my name is. Por cierto, no les dije, pero todos los nombres, todos los sustantivos, nombres de cosas, personas, lugares, animales, son nombres propios en alemán. Por eso hay mucha letra mayúscula, por si no se han dado cuenta. My name is Irving Campos. Ich buchstabiere es yo deletreo. Ich buchstabiere y digo letra por letra.
I-R-V-I-N-G, hago un espacio, C-A-M-P-O-S. Ich komme aus Mexiko. Ich komme aus Mexiko und, es el I, und ich wohne in Iguala. Yo vivo en Iguala. Ich wohne in Iguala. Ich spreche Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch und ein bisschen Deutsch und Japanisch. Meine Telefonnummer ist 7 7 3 3 1 5 1 7 1 1 2. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ahora todo rápido, que no debe ser más de un minuto. Hallo, hallo. Wie geht's? Mein Name ist Irving Campos. Ich buchstabiere I-R-V-I-N-G. C-A-M-P-O-S. Ich komme aus Mexiko und ich wohne in Iguala. Ich spreche Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch und ein bisschen Deutsch und Japanisch. Meine Telefonnummer ist 733-151-7112. Auf Wiedersehen. Tschüss. ¿Se entiende lo que quiero que haga? Ya. 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 Ok. Les voy a mandar un ejemplo de un video de uno de los exalumnos y los escucho. Hoy, antes de terminar, quiero escuchar a cada uno decirme su presentación.